Hola, bienvenidos al podcast número 159 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía. ¿Qué hay de tu vida? Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por Charo Nieva y David Parra para Cincuentopía. Y vamos ya con nuestra exposición de arte de la semana, Charo. Sí, David. Esta vez nos hemos dado una vuelta por Barcelona. Y nos lo hemos pasado francamente bien. Y además de la vuelta, hemos acudido al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, también conocido por sus siglas MACBA. El MACBA dedica una exposición a la creadora María Teresa Hincapié. La muestra comenzó en octubre del pasado 2022 y vamos a poder verla hasta el próximo 26 de febrero. Con el título de María Teresa Hincapié, si este fuera un principio de infinito, es la primera muestra dedicada a la práctica de esta artista colombiana especializada en la poética de lo doméstico mediante la performance, transformando acciones rutinarias en actos simbólicos para crear así una metodología en su práctica. Nacida en 1954 y fallecida en 2008, María Teresa Hincapié está considerada como una figura clave en el desarrollo de la performance durante las décadas de 1980 y 1990, y fue una voz reflexiva que exploró las prácticas corporales y que tenía una definición particular de lo performativo. Lejos de cualquier categorización específica, su práctica oscilaba entre vida, creación en movimiento y una búsqueda de lo místico. Comisariada por Claudia Segura y Emiliano Valdés, la exposición incorpora una vasta selección de sus obras, material de archivo procedente de performance, fotos, vídeos, documentación escrita, diapositivas, testimonios visuales, etc. También se incluyen las obras realizadas por José Alejandro Restrepo para ser interpretadas por Hincapié, así como tres proyectos encargados específicamente para la exposición que abren un imprescindible debate sobre el movimiento, los cuerpos y el legado cognitivo de una práctica en sí abocada a la transformación. La muestra del MACBA revela la importancia de la comprensión de María Teresa Hincapié sobre la creación artística, donde lo efímero y la mutabilidad son necesarios para una búsqueda de lo sagrado. Utilizando el potencial del afecto como mecanismo de interacción con la artista fallecida, la muestra reivindica la interacción colectiva como productora de conocimiento y vehículo imperativo de transmisión. Pues ya lo saben todos los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Hasta el próximo 26 de febrero podemos ver la exposición que el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona dedica a María Teresa Hincapié. Y reiteramos lo que venimos comentando desde hace tiempo. Aunque ya no es obligatorio llevar la mascarilla en cualquier entorno cerrado, sí continúa siendo imprescindible respetar las distancias de seguridad y estar atentos a las limitaciones de aforo y demás indicaciones que nos marcan los organizadores. Seguro que una parte apreciable de nuestros seguidores ya ha reconocido la música de la serie en la que vamos a centrar nuestra atención. Se trata de Arriba y Abajo, la gran serie británica cuyo primer episodio corresponde a 1971 y que se emitió a lo largo de 5 temporadas. No obstante, la serie se difundió en los 5 continentes a lo largo de esos años
y también en la década de los 80, e incluso en la actualidad se puede ver a través de determinadas plataformas. A lo largo de un total de 68 episodios, narraba las vicisitudes que sucedían en torno al domicilio de la familia Bellamy, situado en Londres. Los espectadores veíamos las diferencias, pero también las similitudes de los dos mundos, los de arriba, los Bellamy, una familia aristocrática particularmente bien posicionada en el entorno político de la época, y los de abajo, compuesto por la servidumbre. Desde el punto de vista cronológico, arriba y abajo discurría en las tres primeras décadas del siglo XX, y además de relatar las peripecias individuales, narraba hechos históricos como el hundimiento del barco Titanic, el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, la lucha por el voto femenino o los comienzos de la depresión económica de finales de los años 20. Son muchos los motivos que explican el gran éxito obtenido por la serie. Entre ellos se situarían la cuidadísima ambientación, la excelente fotografía y el magnífico elenco de autores. Este elenco estaba encabezado por Gordon Jackson, quien interpretaba al mayordomo Hudson, y en él aparecían intérpretes como David Langton, Jean Marsh, Angela Baddeley, Ian Ogilvy o Pauline Collins, entre otros muchos. Arriba y abajo obtuvo, además del reconocimiento del público, un sinnúmero de galardones en todo el mundo. Entre ellos destacan dos premios BAFTA a la mejor serie dramática, un Globo de Oro en idéntica categoría y un total de siete premios Emmy, entre otros muchos. Y antes de concluir, te pregunto, ¿qué te parecía a ti la Yo serie? estaba muy enganchadísima. Sí, ¿te Sí, gustaba? a mí sí. ¿Y a ti? Pues fíjate, a mí es una serie que no logró nunca atraparme, no sé exactamente, estaba muy bien hecha, pero no seguía yo las peripecias de los de arriba ni de los de abajo, pero bueno, sobre gusto nada escrito y desde luego la serie era excelente. Por todo ello, arriba y abajo, siempre en nuestro recuerdo. Damos paso a nuestra sección Club de Lectura, en la que de manera semanal proponemos un libro a los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Los criterios que adoptamos para seleccionar las diferentes obras que pasan por esta sección son que correspondan a una temática variada y que respondan al principio de literatura de calidad de la que nos hace reflexionar al tiempo que nos entretiene y nos emociona. En esta ocasión reseñamos La verdad sobre el caso Savolta, un libro de Eduardo Mendoza. Se trata de una obra que está a punto de cumplir el medio siglo de existencia, pero que se mantiene tan vigente como el día en que se publicó, si es que no es más. Hay dos tipos de libros que pasan a la posteridad. El primero está compuesto por aquellos que son acogidos con indiferencia, cuando no abierta hostilidad, por parte de crítica y o público, y que poco a poco consiguen el reconocimiento, aunque en ocasiones tienen que pasar no años, sino décadas o incluso siglos. Y luego están los que desde un primer momento demuestran su fulgor y relevancia, grupo al que pertenece la obra que hoy reseñamos, con lo que a las primeras de cambio Mendoza entró por la puerta grande de la literatura. Pero el caso es que los inicios no fueron en absoluto fáciles. Entre unas cosas y otras, la novela tardó 5 años en publicarse. En parte porque era un libro a contracorriente. La moda en esos años era la novela experimental, un término que todavía ocasiona dolores de cabeza a más de un paciente lector. Y en parte porque se encontró ante el frontón que por aquel entonces suponía la censura. Hablamos de la primera mitad de los años 70 en España, que no solo obligó a cambiar su título inicial, Los Soldados de Cataluña, sino que dedicó a la obra comentarios del estilo novelón estúpido y confuso.
escrito sin pies ni cabeza. O afirmaciones todavía más denigratorias. La acción pasa en Barcelona en 1917 y el tema son los enredos de una empresa comercial, todo mezclado con historias internas de los miembros de la sociedad, casamientos, cuernos, asesinatos y todo lo típico de las novelas pésimas escritas por escritores que no saben escribir. Para quien no haya leído la verdad sobre el caso Savolta, vayan unos cuantos apuntes acerca de su argumento. Basada en hechos reales, es la historia de una corrupción que se sitúa en la Barcelona de finales de los años 10 del siglo XX, a caballo entre los estertores de la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras. La obra de Eduardo Mendoza narra las vicisitudes de Javier Miranda, el bueno, Nemesio Cabra Gómez, el pícaro Quijote, y Paul André Reprens, el malo. En torno a ellos se estructura una trama tan compleja como bien narrada, en la que se mezclan elementos de novela negra con la crítica social, las aventuras puras y duras e incluso la reflexión existencialista. La verdad sobre el caso Savolta muestra ya algunas de las características propias de la literatura de Mendoza, entre las que sobresalen su fabulosa capacidad narrativa y su peculiar mezcla de sentido del humor, ironía y parodia, que tantos quebraderos de cabeza le ha traído con determinados críticos y determinados perfiles de audiencia. Estamos ante una obra redonda, quizá asombrosa por proceder de un autor novel, que marca un antes y un después en la literatura española y cuya aparición coincide además con un drástico cambio en el régimen político del país. Su lectura fue obligada para una generación de escolares cincuentópicos y desde luego pocos libros como este han sido tan merecedores de dicha consideración. Su extraordinaria calidad no puede hacernos olvidar el notable nivel del conjunto de la producción literaria de este literato. Es cierto, tiene algunos bodrios infumables, pero también ha publicado algunas de las mejores novelas que se han escrito en España durante estas últimas décadas. Animamos a sumergirse en el peculiar mundo de Eduardo Mendoza con la seguridad de que hay cabida para todo y para todos. La reflexión sesuda de La ciudad de los prodigios, la recreación histórica de Riña de gatos, Madrid 1936, El mundo inenarrable de Sin noticias de Gurb, y también las desternillantes historias de Su detective es un nombre, Del misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas, La aventura del tocador de señoras, El enredo de la bolsa y la vida o El secreto de la modelo extraviada. Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta, Seix Barral, la recomendación para nuestro club de lectura. Confesión en negro, poema de Julia Uceda. Ahora puedo decir: esto era la mayor parte de la vida. Lamento, sin embargo, aunque no con excesiva pena, no haber tenido nunca un dormitorio, aunque por otra parte, ¿qué podía yo hacer con tantos muebles y con tanta madera arrebatada, aquellas tierras en donde nació? Fue roja mi primera cama. Tenía una plaquita de San José y el Niño en el pequeño cabezal. Recuerdo todavía a los mayores discutiendo que su compra era urgente, pues la niña no cabía en la cuna. Fue peor no acceder a los libros, que mudos me llamaban porque venían y se iban más lejos cada vez. Igual que mis amigos, que mis casas, que las viejas butacas, que los paisajes encontrados. ¿Quién sabe todavía en qué casa, en qué cuarto moriré? Sin embargo, me alegro de haber tenido en USA tres objetos: la boina de hielo del dolor de cabeza, el teléfono blanco de En mi tierra eran negros de Mirna Loy, y haber averiguado lo que desayunaban en altas copas cristalinas
las heroínas y los héroes del cine. Eran pomelos, esa fruta cuyo amargor no puedo soportar. Y del amor, punto y aparte, los quise, me quisieron, todos fueron mis gatos, y hubo también tres perros. Lo sé, no ha sido tan terrible. Charo Onieva nos ha recitado el poema Confesión el Negro, escrito por Julia Uceda. Y hasta que ha llegado el podcast número 159 de ¿Qué hay de tu vida?, el programa de Radio 50 Pía. Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. ¿Qué hay de tu vida? El programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el jueves próximo. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por Charo Nieva y David Parra para Cincuentopía. She left town, but my, what a sight.